¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz!
año nuevo, qué lindo, alegría. Mira, nos gritan los compañeros. Los que siguen festejando. Los que sí, los que todavía se pueden poner de pie. Están todos de pie, están todos de pie, claro que sí. Bueno, ¿cómo pasaste, Cuca? Ya pediste deseos. Sí, sí, me vestí de blanco también. Como ahora, viste que el primero de año, la Navidad siempre es el rojo, el año nuevo. Igual que los brasileños, saltaste olas, después siete olas. Las olas, sí, salté olas, las olas y el viento. Sucundum, sucundum, claro que sí. No, no salté olas, esta vez no salté olas, pero sí, me vestí de blanco. Divino, yo también. Dice que se estrena ropa interior también, hay de todo, ¿no? Hay estrenos, hay varios de esos. ¿Te acordás que Montelongo había dicho algo de... ¿no? De los bikinis de determinados colores. Sí, él tiene de todos los colores. De colores la vida está llena de Montelongo, sí, pero bueno. Bueno, qué cantidad de invitados, qué cantidad de artistas. ¿Cuántas ¿no? cosas que pasaron presentes, este? Y lo que está por venir. Lo que está por venir. Pero todo lo que repaso? Pasó. Sí. ¿Con quién empezamos? Con Gabriel Rolón. ¿Te gusta la idea? Ya es uno de la casa. Sí, es uno de la casa. Cuando viene, se apodera del móvil, viene todos los años, viene varias veces por año. A veces a presentar obra de teatro, a veces a presentar un libro, a veces a dar determinadas convenciones, ¿no? ¿Qué libro presenta ahora? ¿Eh? ¿Qué libro presentó? ¿Es posible amar? Hablamos de eso en la mesa. ¿Es posible amar y ser infiel al mismo tiempo? ¡Qué temita! ¡Qué ¿no? tema! Pero cuando él te lo habla y él te lo cuenta, olvídate. Te la deja muy, pero muy clara. Así que, ¿disfrutamos esta nota? Dale. No está buscando novio. Quiere salir a joder. Bueno, qué gustazo recibir nuevamente a Gabriel Rolón aquí en Estaciones Informales. ¿Cómo estás, Gabriel? Sos parte de sí, nuestra familia. Soy casi un columnista. Marcás tarjeta, por supuesto. Me encanta estar acá. Hicimos el disparador. No, tremendo. Sí. Y es tremendo toda la recepción que has tenido, los mensajes que llueven de la gente sobre este tema. ¿Se puede amar y ser infiel al mismo tiempo? Y vos nos contás unas anécdotas que son maravillosas. ¿Hubieras escrito solamente eso en el libro? Sí. En el libro que se llama El lado del amor, yo le comentaba, 450 páginas tiene el libro. Digo, no importa. No. O sea, 449 son en vano. Y de la otra solo un recorte. Esa frase, ¿se puede amar y ser infiel al mismo tiempo? No sabes, me persiguió esa frase durante un montón de tiempo. Porque, claro... Viste que el amor está como muy idealizado, ¿no? Claro. Escuchamos desde chicos decir que el amor es algo maravilloso, que es lo más lindo que te puede pasar en la vida. Bueno, ya te vas a enamorar. Desde claro, como si fuera siempre una buena noticia, ¿no? Y el amor es nada más que una emoción que siente la gente. Y hay gente sana y gente enferma. Entonces, si vos te enamorás de una persona sana, es posible que tu vida mejore y que se ponga más linda. Claro. Pero ¿qué pasa si te enamorás de un celoso, de un posesivo, de un violento, de un infiel? ¿No? ¿Qué te pasa ahí en la vida? ¿Qué te pasa con el amor? Entonces yo quise escribir ese libro, digamos, que hablaba del costado oscuro del amor, del que no se quiere hablar. Y esta frase, ¿no? Esta frase que cuando yo explicando la diferencia que hay, me río solo porque no es el testigo que me trajo, explicando la diferencia que hay entre el amor y el deseo, es decir, no es lo mismo el amor que el deseo. Entonces, que vos te enamores no quiere decir que congeles tu deseo. Digo, vos podés estar muy enamorado. Puedes convivir. Claro, vos podés estar muy enamorado. Y de hecho, sean sinceros los que estamos en esta mesa. Por muy enamorados que hayamos estado, alguna vez se nos cruza alguien que nos gusta. Y vos decís, mirá qué linda mujer, mirá qué lindo tipo. ¿O no? Claro. Qué lindo, qué buen mozo, qué linda piba, no importa. ¿Y qué pasa con eso? Pasa que surge un deseo y uno no es culpable de eso. Lo que uno es responsable de lo que hace con ese deseo. Claro, una cosa es el deseo, otra cosa es llevarlo adelante. Claro, si vos ese deseo vas y después decís, mira qué linda piba, voy y le pido el teléfono y la invito a salir, es otra historia. Pero digo, el deseo es muy fuerte. Es muy fuerte y a veces para algunas personas es algo muy difícil de resistir. Pero está, justo te queríamos preguntar eso, me estaba diciendo el director. ¿Es difícil controlar ese deseo? ¿Está bien controlar ese deseo? ¿Qué se hace con eso? O sea, porque uno, como que su educación, así nos criaron, de que no, o sea, la persona que amás, tenés que además desearla y compartir así tu vida con esa persona. Pero yo voy a hacer una mini encuesta acá a ustedes tres. Ay, ya que ustedes usaron mi frase. Vamos, todavía. Perdóname que yo les haga una encuesta a los tres. Dale. Si uno está en pareja sí. y se acuesta con otra persona, ¿está siendo infiel? Sí. Y creo que sí. Ah, pues él cree. Las chicas se alertaron enseguida. Sí. Me te voy a decir, creo que sí. Bueno, ¿sabes cuál es la respuesta? No lo sé. ¿Por qué? Porque la infidelidad no es acostarse con otro. La infidelidad es la ruptura de un acuerdo. Por ejemplo, entonces, si vos tenés una pareja y en tu pareja estableces
si vos te acostás con alguien, a mí no me molesta, claro. Entonces vos no estás siendo infiel. Claro. Si vos decís, no hay problema, pero contámelo, sos infiel si lo haces y no lo contás. Si vos decís, no hay problema, pero déjame mirar, sos infiel si lo haces y no me invitás a mirar. Y ahí empieza a abrirse el abanico de las parejas swinger, de las parejas exhibicionistas, claro. De las parejas que disfrutan de los tríos. Y mientras sea consensuado, no, es infiel, no aparece la infidelidad, ¿no? Pero claro, la mayoría de nosotros hemos sido criados en un modelo de pareja monógama, ¿no? Y fiel. Es decir, si estás con otro, me estás engañando. Entonces, desde ese lugar, creemos que el amor nos garantiza la fidelidad. ¿Y en qué queda entonces sean felices hasta que la muerte los separe? Ustedes tienen el divorcio desde antes que los argentinos. Ustedes lo saben muy bien. Que hasta que la muerte los separe es un ideal religioso. No, porque también es un ideal personal. Digo, porque uno cuando se enamora le gustaría que fuera para toda la vida. Juega con esto de... Y yo me imagino... De la vida naranja, los dos viejitos, ¿no? ¿No? De la mano. Sí, es todo muy lindo porque también si no planificas desde una cierta ilusión, es muy difícil llevar adelante un vínculo. Pero hay que saber que la ilusión es nada más que eso. La ilusión, técnicamente hablando, es un trastorno de la percepción grave. ¿Sí? Es decir, una ilusión es mirar algo y verlo distinto. Digo, yo veo este vaso y te digo... ¿Cómo me gusta esta chica? O si se volvió loco, Rolón, ¿no? De eso se llama ilusión. Una alucinación es una percepción sin objeto. Son trastornos graves, ¿eh? Miro acá donde no hay nada y veo algo. Digo, ¿quién es este señor? Y digo, si no hay nadie. Digo, ¿quién es este señor? Acá hay algo y no hay nada, pero percibo mal, ¿sí? Claro. Bueno, el amor genera ilusiones. Porque cuando vos te enamorás, mirás a alguien y ves otra cosa. No ves lo que hay. Claro. O sea, además, tus amigos, tus amigas te van a decir... ¿Qué le viste? Claro, sí, tal cual. Si es hermoso, es caballero, sí, sí. Es este. Dice, bueno, si a vos te gusta, dice. Porque claro. Uno no ve lo que ve el otro, claro. ¿No? Porque claro. El amor te distorsiona. Y aparte se tiende a idealizar, más en los primeros tiempos, ¿no? Exactamente. Vos idealizás. Por suerte, eso dura poco. Te empezás a desilusionar más o menos pronto. ¿Y por qué por suerte? Porque no se puede vivir en un engaño permanente. Es decir, en algún momento el amor verdadero te invita a construir con el otro más real. Si sabes que ya no es el príncipe azul, con suerte es apenas Celestito. Upa. ¿No? En una obra de teatro, me decían, estás un poco celestón, o estás destiñendo. Claro, bueno, exactamente. Y me parece que en ese momento está la invitación hermosa de construir un amor de verdad. Que es, bueno, con las vicisitudes. Claro. Con lo que me gusta, con lo que no me gusta, ayudándote a... Con lo que tenés cambiar, y con lo que te falta. Claro, ayudándote a modificar algunas actitudes porque me hacen mal, dispuesto a cambiar algunas mías para no lastimarte a vos. Digo, eso es el amor. No ese primer momento en el que creemos que el otro es maravilloso y ha venido a completar todas nuestras ausencias y faltas. Y en la idealización que se tiene sobre el amor, también se cree esto, de que el amor detiene el deseo. Y no, el deseo circula... Y yo he visto en el consultorio llorar en el diván, pero descarnadamente, a personas porque habían sido descubiertas en una infidelidad. Y me decían, voy a perder todo. Voy a perder mi familia, voy a perder mi hogar, voy a perder mi pareja, voy a perder todo por una estupidez. Porque te juro, yo estoy enamorado o enamorada de mi marido, de mi mujer, de mi pareja, sea quien fuere. Yo estoy muy enamorado de mi pareja. Y bueno, hice esto porque viste cómo son estas cosas, pero están enamorados. Y así todos cometieron un acto de infidelidad, ¿no? Entonces, me parece que... Es más, yo digo esta frase para que nos hagamos cargo de que el hecho de estar enamorado no nos garantiza ni nuestra fidelidad ni la del otro. Es decir, si queremos ser fieles, tenemos que trabajar para esa fidelidad. La fidelidad es ver que pasó una chica que me gusta, digo, y me miró y me sonrió, y yo hice así y dije... Qué linda la piba, y me quedé sentado. Es un acto de voluntad, es un ejercicio de una decisión, que es yo decido, claro. Yo elijo ser fiel. ¿Por qué? Porque lo que tengo me importa tanto. Que, mira, yo decía esto una vez, le decía a mi mujer, ¿no? Decía, mira, ¿a vos te gustaría que yo te dijera, a mí no me va a gustar ninguna mujer más que vos ahora que te conozco? Le digo, bueno, eso es mentira. Me van a gustar un montón. Digo, pero déjame que te diga lo que yo claro. Siento. Aunque me guste muchas, quédate tranquila, porque por nadie yo pondría en juego lo que tengo con vos. Porque esa es mi decisión. Claro. Digo, para mí eso es la fidelidad, es una decisión. Y el que cree
no toma esta decisión y cree que, bueno, estoy enamorado, no me va a pasar nada, se va a llevar por delante una pasión en algún momento y va a meter la pata y se va a encontrar ante un peligro. Aunque yo sé que, me imagino que las encuestas a usted le deben dar que la gente no cree que se puede estar enamorado. Bueno, hablando de encuestas, tenemos mensajes. Mensaje. Sí, vamos a ver alguno de esos mensajes, Lu, a ver qué nos dicen. No estoy de acuerdo, no se puede ser infiel más si hay mucho amor. ¿Viste? Claro, ¿por qué? Porque es esa idealización que hablamos, claro. Se puede amar y ser infiel, o sea que se puede sentir atracción por otra persona a la que no ama. Saludos desde Paysandú. Bueno, mira qué lindo ese mensaje. Y qué lindo Paysandú para que visites también, la ciudad de Paysandú. Espero en la próxima vuelta seguir sumando ciudad al interior. ¿Por qué decías qué lindo este? Porque plantea justamente esto del... A ver, uno dice, podés amar sin desear, la gente duda, pero ¿alguien tiene la menor duda de que se puede desear sin amar? ¿Nunca les gustó a alguien a quien no amaron? Sí, ¿Nunca sí, estuvieron en la vida con alguien a quien no amaron? Sí, sí, salimos dos, tres veces, la pasamos bien, sí, no, pero no da para una historia, no me gusta. ¿Y por qué estudió? Porque lo deseamos, ¿no? Claro. Entonces, es tan claro que el deseo no tiene que ver con el amor. Lo que pasa es que después el amor está tan idealizado que cuando lo sentimos lo queremos poner adelante y tapar el deseo. Pero tapar el deseo es como tener, viste, una pérdida y meterle el dedo así. Si vos presionás mucho va a estallar por otro lado porque no lo podés detener. No. Lo que podés hacer es asumirlo y ver qué haces con eso. ¿Sí? ¿Cómo te haces cargo de esa decisión? Pero a mí me gusta ese comentario porque marca eso. El deseo es independiente del amor. Y todos hemos deseado a mucha gente a la que no llegamos a amar. Tenemos mensajes, a ver, Lu, contanos. Si amás no sos infiel, si decís tener una relación estable, la respetás. Se supone que estás tratando de formar tu familia, es amor y respeto. Yo directamente veo un chat y lo mando a, ya saben dónde, dice Diana de Pando. Claro, ¿ves? Bueno, pero por eso te digo, pero esos son acuerdos. Está bien que le diga a su pareja, mira, yo te aviso, si yo te veo chateando con alguien, para mí eso yo lo considero una infidelidad. Claro. Y acá se terminó todo. Este es nuestro acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Si chateas con alguien, sabes que tenés un problema. Es un acuerdo de pareja. Lo que no se puede es pretender que lo que yo quiero es lo que sucede. Ahora, ¿esos acuerdos se pueden ir modificando a lo largo que va pasando el tiempo con esa pareja? ¿Se va modificando? Puede que sí. Puede que sí. Puede que sí. Hay muchas parejas que modifican sus acuerdos a lo largo del tiempo. O sea, yo he tenido pacientes que me han dicho, mirá, después de 20 años de casados, nosotros empezamos a incursionar, qué sé yo, a Cristo, buscamos a alguien. Eso que vos decías, mirá que el disparador de este mensaje, ¿no? Si yo te pongo límites, ¿hay amor? ¿Eso es amor? El amor. Condiciones. Sí, claro. No solo es amor. ¿Tienes que estar todo el tiempo alerta? ¿Cómo haces? No solo es amor sano. Tenemos la idea también de que el amor es incondicional. Nada más enfermo que la incondicionalidad. Porque incondicional quiere decir sin condiciones, ¿no? Entonces, si yo te pido, yo quiero que me ames incondicionalmente, te estoy diciendo, no me pongas ninguna condición. O sea, amame, aunque te mienta, aunque te engañe, aunque te pegue. ¿Te parece sano? No. El amor tiene condiciones. Y mira, yo te amo, pero vos respetame. Yo te voy a respetar a vos, vos me vas a respetar a mí. No me grites, no me insultes, no me engañes, ni se te ocurra levantarme la mano. Todas esas cosas no las tenemos que dar por sabidas. Claro. Esas cosas se pactan. Y donde no se pueden acordar, tenemos dramas que vemos todo el tiempo. No sé cómo les va en Uruguay con eso. Pero allá vemos todo el tiempo en Argentina mujeres golpeadas, también, femicidios. Estamos igual. ¿No? Y vos decís, bueno, hace 6 años que estaba al lado de él. Y dice, ¿por qué se quedó? ¿No? Y se pregunta, ¿por qué esa persona no se dio cuenta de que tenía la posibilidad de denunciar antes, de correrse del lugar de víctima? Porque, bueno, porque muchas veces a alguien lo criamos diciéndole, el amor todo lo perdona, el amor todo lo soporta, el amor no pone condiciones. Mentira. En primer lugar, el amor sano tiene que tener una condición básica, que es tratame con dignidad. O sea, porque ahí, en me faltaste el respeto, entra. Me engañaste, me gritaste, me insultaste, distintos niveles según cada quien, me pegaste. Entonces yo creo que, por supuesto, que uno tiene que sentir, para que el amor sea sano, las condiciones. Y vos me decís... ¿Después aceptan o no? Claro. Claro, pero vos me decís, ¿y no estás presionado? Obvio. ¿Cómo no vas a estar presionado si tenés un amor? ¿Cómo no voy a tener la presión de que sí, me voy a tomar algo con una mujer por ahí y mi mujer me manda al diablo? Claro que tengo que tener esa presión. Sí, de hecho, hay otra clase de amor que es a un hijo que no te pone condiciones y estás todo el tiempo presionado porque cómo estará
Entonces claro. estará bien, estará bueno, mal, que le estará pero pasando. Para, a un hijo también le pones condiciones. Claro. Bueno, pero... Mirá, no, a las 3 te quiero en casa. No, hoy no salís. Hoy no salís porque claro. si no estudiás no pasa tal cosa. Mira, no me faltes el respeto porque soy tu padre. Yo te puedo hablar así, vos no me podés hablar así. ¿Qué son estas cosas? Son condiciones. Cuando el hijo crece y te dice, mira, viejo, ¿sabes qué? No te metas, es mi vida. Te está poniendo condiciones. Todas las relaciones sanas tienen condiciones. Gabriel, ¿y qué pasa con esa cosa que te dicen, ah, pero con la infidelidad del tema del hombre? Ah, pero está en la naturaleza del hombre. Bueno, esa es una excusa del machismo más espantoso, ¿no? En primer lugar, en el ser humano, casi nada es natural. Digamos, todo es cultural. Excepto dos o tres funciones vitales, que también las viabilizamos de un modo social y cultural. Vamos a desayunar, tenemos que comer, es una necesidad, pero la viabilizamos por medio de la cultura. Ay, yo prefiero esta, a mí me gusta esta otra. No es, bueno, no, es lo que hay y comemos, ¿no? Elegimos y podemos. Anda tal, no, hace dos cuadras más y anda a tal panadería porque son más ricas las facturas de ahí. Sí, ponemos en juego el deseo, que es lo humano. Entonces, y la sexualidad no escapa a eso. Mirá, yo esto lo digo en la obra, ¿no? La obra es una comedia dramática, tiene una parte comedia y una parte drama. La parte comedia juega con esta idea, ¿qué pasa con la infidelidad y el amor? La parte drama se cuenta un caso basado en un hecho real de una mujer que sufrió violencia de género. Se entremezclan los relatos de una comedia y un drama, ¿no? Y en la parte de comedia yo en un momento digo, de pequeño adelanto no debería, pero que le digo al personaje que hace Cintia, lo cual es el objeto sexual de un perro. Es una perra, ¿no? No es otro, es una perra. Y no cualquiera, es una perra que está alzada. Porque la meta de ese encuentro es la reproducción. Y para que la reproducción se produzca, se tienen que aparear. En el ser humano no funciona así. No siempre el objeto de amor de un hombre es un hombre y de una mujer es una mujer. ¿Por qué? Porque el encuentro no busca la reproducción, busca el placer. Y porque el placer lo puedes obtener hablando, mirando, mostrando, acariciando. De tanto con un hombre, con una mujer, con una película. La fantasía que juega un lugar tan importante. La sexualidad humana está mediatizada por cuestiones que son culturales y son personales. Lo que le gusta a una mujer no le gusta a otra. Lo que le gusta a un hombre no le gusta a otro. Vos salías con un hombre y salís con otro y haces algo eróticamente y el tipo dice, no, a mí no me gusta. Y decís, pues, ¿y si el otro se volvía loco cuando hacía esto? Claro. Bueno, ¿por qué? Porque no somos como los perros que reaccionan iguales. Somos subjetivos, culturales. Y entonces esto de estar en la naturaleza del hombre, para mí no solo me es una excusa, a mí como hombre me degrada, me ofende que me trates como si fuera un animal. Si quiere decir que yo soy un animal, entonces tengo derecho a hacer lo que quiera porque soy un animalito que no puede pensar, que no puede medir consecuencias, que no puede elegir. Me rebelo contra esa idea. Hombres y mujeres no tenemos nada en eso de natural. Todo lo hacemos con nuestro deseo mediado por nuestra historia, por nuestra cultura y por quienes somos. Qué tremendo.